La CCS René Muñoz, enclavada en la comunidad del Horno en el municipio Bayamo, cuenta con 305 hectáreas destinadas casi en su totalidad al cultivo del tabaco. En estos momentos, sus 76 asociados se enfrascan en la preparación de la tierra y de las semillas para iniciar la campaña 2018-2019 con el fin de superar los resultados de la contienda anterior en este renglón que se incluye entre los exportables del país. Se entregaron más de 33 toneladas de tabaco neto, sobrecumpliéndose el estimado que estaba previsto para la presente campaña, pese a las múltiples dificultades que afrontamos con el comportamiento de los factores climáticos. Tuvimos un rendimiento por encima de la tonelada, 1,10 toneladas por hectárea. Para lograr resultados superiores, aquí se apuesta por la dignificación. En este sentido, el productor José Joaquín Espinosa da pasos de avances en su finca La Esperanza, buscando medios propios que le permitan mejorar sobre todo el cultivo tapado. Fruto de su innovación, quedó materializado este túnel rústico para la producción de posturas en cepellón, donde ahora hace una adecuada riega de semilla, con vistas a incrementar la cifra de 400 quintales de tabaco por caballería que obtuvo en los últimos 2 años. Los logros alcanzados han sido por el esfuerzo y sacrificio de la familia y todo el mundo. Además de eso, la producción de humo lombriz, que tiene una lombricultura, que eso aporta mucho nitrógeno y potasio a la tierra. José Joaquín se dedica a la actividad tabacalera desde 1994, pero hace 2 años fue que decidió apostar por el tabaco tapado. Sus rendimientos y sus iniciativas fueron valorados de positivos por miembros del grupo empresarial Tabacuba en recorrido por áreas de la CCS René Muñoz. En Gran Macatiusca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.